Queridos hermanos, por favor, vamos a poner mucha atención a este estudio que nuestro hermano nos va a brindar. Hermano Ricardo, por favor. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. El día de hoy es la segunda clase. Antes de iniciar, queremos decirles que hemos puesto en las notas de lo que sería este chat en Zoom, dos enlaces. El primero tienen que ver con lo que sería la serie de todas estas clases que hemos dado en forma completa, que son 8 horas en forma completa, con más detalle, lo pueden ver ahí. Y la segunda es, muchos hermanos me piden las fuentes, me piden los escritos. Hemos colocado también el enlace para obtener el libro que ha sido publicado recientemente. Lo que estamos presentando, o parte de lo que estamos presentando, se encuentra en el tercer capítulo de este libro. Y estas son las notas que yo estoy utilizando esta noche y que utilicé el día de ayer. Haré un pequeño repaso del día de ayer. Vimos lo que era la alabanza, el inicio de ello con la palabra invocar y lo que esto significa, la conexión que tiene entre el ser humano y Dios. Vimos la diferencia de lo que era adoración y de lo que es alabanza, que son dos cosas distintas. Las dos van enfocadas hacia Dios por parte de los seres humanos, pero son distintas en su esencia. Vimos el desarrollo de la palabra aleluya por Maalalel. Vimos también, a través del Antiguo Testamento, quién fue el inventor de los instrumentos musicales. Vimos también que los instrumentos musicales nacieron de 3 pecados de la descendencia de Caín: la poligamía, la idolatría y el uso de instrumentos musicales. Vimos que los instrumentos musicales desde el tiempo de Caín solamente se utilizaban en relación con la religión, estos que se tocaban en relación con la obra de artífice de diferentes ídolos. Vimos también cómo es que los egipcios adoptaron esta idea y cómo es que ellos engrandecieron la idea de esta alabanza, adoración, uso de instrumentos musicales para sus dioses. Vimos que los egipcios eran una generación politeísta, todos ellos creían en muchos dioses, y vimos el establecimiento de sus reglas en los sacerdocios en referencia a la música instrumental y los cantos. Vimos que las mujeres eran quienes tocaban los instrumentos musicales y quienes danzaban, y que solo lo hacían para los dioses, nunca lo hacían para los seres humanos. Vimos que era el sacerdote, un hombre, el director, quien normalmente tendía a hacer lectura de lo que ellos consideraban sus libros sagrados, tales como el libro de la muerte. Y vimos que en su salida los israelitas, después de 400 o 430 años, iban totalmente impregnados, sumergidos, empapados de la cultura egipcia. Es por ello que cuando salieron, vimos que Moisés imita y da un canto en Éxodo capítulo 15, y vimos también que las mujeres hacen lo que vieron hacer por 430 años en Egipto, empiezan a danzar, empiezan a repetir lo que decía el director del canto y empiezan a tocar instrumentos. Esto para el Dios que apenas estaban tratando de conocer, como lo hacían en aquellos tiempos. Durante el tiempo de la travesía vimos que la ley de Moisés no dice nada acerca de la música instrumental. Vimos que la adoración se enfoca totalmente en lo que sería el tabernáculo y que no hay nada referente a la música instrumental ni al uso de la música instrumental en ello. Esto es porque Dios quiere limpiar, purificar de alguna otra manera la idea que ellos traían de Egipto. Pero vimos que al llegar a Tierra Prometida hay varios instintos o varios casos en los cuales las mujeres cantan. Una vez más, tan impregnados de lo que era la religión egipcia, continuaban haciendo eso, tales como el caso de Débora o las hijas de Jefté. Vimos que David, este pequeño pastor, tuvo una experiencia increíble, y su experiencia mientras él estaba pastoreando, dice la escritura que pudo observar esta relación de la música instrumental con la profecía por parte de Dios o los profetas. Vimos esto cuando dice la escritura que iban delante de ellos muchos músicos instrumentales.
y dice que atrás venían los profetas e iban profetizando por parte de Dios. David vino a ser el dulce cantor de Israel, dice la escritura, y él coloca lo que conocemos como el himnario más antiguo, no solamente del judaísmo, podríamos decirlo también de la iglesia de Cristo, porque coloca en sí recopila lo que vendría a ser el libro de los Salmos. Vimos el día de ayer también que el libro de los Salmos son cinco libros, no solamente uno. Y vimos que David escribió mínimamente el 50% de todos los Salmos, escribiendo en su totalidad el primero y el segundo libro. Vimos también el significado de la palabra Salmos, una palabra transliterada de la Septuaginta o en la Septuaginta del hebreo hacia el griego, lo cual significa alabanza acompañada de instrumentos musicales. Pero vimos, y eso nos quedamos la vez pasada o el día de ayer, que la palabra correcta, la cual se utiliza en hebreo, es la palabra Tehilim. Y ahí fue precisamente donde nos quedamos. Nos quedamos en esta relación. Y lo último que vimos fueron los 15 escalones, que son los 15 escalones de la entrada del templo de los sacerdotes, el atrio de los sacerdotes a lo que es el lugar santo, porque el número 15 es un número simbólico en el hebreo, lo cual hace referencia a el nombre de Dios. Esto es la Yoda y la Hei, la cual la vimos recientemente. Así que para los judíos, la razón o la forma en que le llaman a el libro de los Salmos es Tehilim. Yo tengo aquí, por ejemplo, un Tehilim, que son los 50, 150 Salmos, pero así se le llama, no se le llama Salmos, porque Salmos es una palabra transliterada, creada específicamente en el tiempo de la traducción de lo que conocemos el día de hoy como la Septuaginta. Ahora, los Salmos son en sí las experiencias que pasan los autores, y en ellas se escriben no solamente sentimientos y emociones. Entre ellos se encuentra la fe, el miedo, la duda, la tragedia, el triunfo, el gozo y la esperanza. Estas experiencias de las necesidades del pueblo y del ser humano es lo que realmente es el libro de los Salmos. ¿Cuál es el propósito? La razón por la cual se crean los Salmos es porque el canto tiene un propósito didáctico. Esto es, son utilizados con el fin de ayudar al ser humano a recordar las misericordias de Dios y sus bondades. El hombre podría pasar horas recordándolas y al mismo tiempo trayendo a su memoria las consecuencias de la obediencia y desobediencia por parte de ellos hacia Dios a causa del pecado. Así que el día de hoy, si tú quieres que la congregación, la iglesia aprenda algo, los himnos o los salmos son relacionados con una forma muy fácil de aprender y sobre todo de memorizar. Ahora, cuando se empiezan a utilizar en el templo, es importante que David establece un orden. David coloca todo lo que vendría a ser el orden perfecto para el templo. Él no lo edifica. Él pone la materia prima, coloca la forma en que se va a hacer y todo lo demás. Quien lo edifica realmente es Salomón. Pero toda la idea de la adoración en el templo, David se encarga de que todo esté coordinado y relacionado. Y él lo que hace es que decide escribir muchos salmos que tienen que ver con todo aquello que se va a hacer en el templo, ya que no lo pudo edificar porque sus manos tenían mucha sangre, se pudo asegurar que el templo tuviese una relación intrínseca con lo que él había escrito y que quería que fuese parte de la esencia del pueblo judío. El lenguaje de los salmos es realmente una poesía lírica, la cual difiere de otros elementos o formas totalmente literarias, ya que en ellas abundan elementos de arte figurado y expresiones ilustrativas. Cuando se escriben los salmos, cuando yo fui a la escuela de canto en Abilene por 5 años, en la Universidad de Abilene, en Texas, una de las cosas que se estaba haciendo durante ese tiempo era un proyecto que se le llamaba el Renacimiento de los Salmos. Y esto es que se vuelve a escribir todos los salmos y se intenta incorporar todas las tónicas antiguas del Medio Oriente que se preservaban en cuanto a estos salmos, especialmente en las sinagogas.
Y una de las cosas que tienes que entender acerca de los salmos es que tienen ciertos contextos, ciertas partes, ciertas formas de ser escritos. Esto es lo que se conoce como la escritura rabínica o de los maestros del Antiguo Testamento, donde se encuentra que el salmo para nosotros a veces no tiene ningún sentido porque la métrica que ellos utilizan no es la métrica que utilizamos nosotros el día de hoy. Nosotros utilizamos la idea de el ritmo y la idea de rimar. Nuestros signos tienen que ver con el rimar. Todo tiene que rimar. No es así en el pensamiento hebreo. La métrica que ellos utilizan tiene que estar totalmente centrada en la forma en que ellos expresan su literatura, no en el ritmo, sino en las palabras que se dicen, en donde se encuentra lo que se conoce como un paralelismo. De esto tengo mucho que decir, poco tiempo de explicar. Estaremos dando una clase a un grupo de hermanos en el otoño acerca de lo que es el paralelismo hebreo, pero duras como unas 15 horas para explicarlo. Solamente quiero decirles que hay varios tipos de paralelismos en la Biblia, que cuando uno comprende los paralelismos hebreos, puedes entender fácilmente las cartas del apóstol Pablo, las cuales Pedro se le hacen una confusión, se les hace como que no se podían entender. Puedes entender por qué Pablo de pronto como que salta en varios temas en todas las cartas y de pronto regresa. Puedes ver con claridad en forma cronológica la carta de Hebreos. Puedes ver tranquilamente el libro de Apocalipsis porque es un paralelismo hebreo. Así es como ellos lo hacen. Y hay varios tipos, como el sinónimo, como el antitético, como el sintético, como el emblemático, como el escalonado, como el invertido, etcétera, etcétera. Pero esto no voy a hablar mucho, solamente quiero que vean cómo estaba la esencia de los salmos escritos, porque esto vino a ser lo que era el himnario de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Tú tienes que entender que desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 15, más o menos 14, la iglesia de Cristo solamente cantaba en sus servicios salmos, salmos, era lo único que cantaban, porque en la sinagoga solamente se cantaban salmos. Estaba prohibidísimo cantar otra cosa que no fuesen salmos. Y es con la llegada de los gentiles, como expliqué ayer, que empiezan a involucrarse en la idea de lo que serían los himnos, que realmente es algo que aporta el gentil hacia la iglesia primitiva. Ahora, aquí coloco todos los salmos, cómo se escriben, quién los escribe, cómo se colocan, y luego se empieza a ver cómo se van recopilando. ¿Quién los recopila? David muere y no están recopilados todos los salmos, porque los salmos realmente se recopilan aproximadamente en un tiempo de 500 años. Para esto David ya había muerto. Hay algunos de los salmos que se recopilan mientras el pueblo de Israel está en cautividad. Ahora, he colocado esta gráfica solamente para comprender, y la razón por la cual explico esto es para tener una idea de cómo es que la alabanza fue desarrollándose a través de estos años. Esta gráfica se encuentra en los 1000 años antes de Cristo, desde el reino de David hasta el momento que viene Jesús a la tierra. La alabanza tuvo una gran confusión a través de todo tiempo, pero también una gran unidad de orden en la manera en que esta era tocada y cantada. Esto es, que David colocó e hizo que las alabanzas de los salmos fueran hechas durante el tiempo de la adoración que había sido enseñada por la ley de Moisés. Por un lado tenías a los sacerdotes haciendo la adoración a través de holocaustos y ofrendas y sacrificios por el pecado y expiación. Y durante el mismo tiempo tienes a los cantores, a los directores de canto, cantando un salmo referente a lo que se está haciendo. Y por un momento en el templo tenías lo que era la adoración y lo que era la alabanza. Claro, David fue el que hace muchísimos de los instrumentos musicales. David establece una escuela de canto, según vemos en el segundo libro de Crónicas, y establece directores de canto y gente que se va a especializar en ello
Y cuando él ya está muy ocupado, se asegura que haya gente que solamente se dedique a escribir salmos para la adoración y para la alabanza que se ha de llevar en el templo. Sin embargo, ocurre lo que todos sabemos. Todo esto se lleva a cabo. David muere aproximadamente en el año 964 antes de Cristo. Salomón empieza a gobernar unos 3 años antes de ello y Salomón toma su lugar. El templo encuentra la gloria más bella de todo Israel. Pero todos sabemos lo que ocurre. Después de que Salomón tiene su hijo, ocurre lo que se conoce como una división, una ruptura en el reino de Dios. Y la ruptura data al reino de Israel y al reino de Judá. Hay una gran diferencia entre estos dos. La diferencia es que el reino de Israel se encuentra sin templo, sin levitas, o sea, sacerdotes, y se encuentra edificando lugares altos en todas las partes del norte y en todos los montes. Ejemplo de ello es Jeroboam II, edifica un altar en la tierra de Dan, en la fortaleza de Dan. Aún hasta el día de hoy, cuando visitas la tierra de Dan, se pueden mirar los restos del altar de piedra que había edificado Jeroboam II. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque la arqueología y las 4 evidencias testifican de ello, de esas piedras y de lo que se hacía en aquel lugar. Y desde ese lugar, desde ese monte, porque ahí hemos estado, se puede observar desde muy lejos las otras fronteras, la frontera de Líbano y la frontera de Siria, desde la tierra de Dan. Había una ausencia en el reino de Israel, los levitas, la palabra de Dios y la adoración correcta para Dios. Y en el reino de Judá preservaron los levitas el templo de Jerusalén y, por lo tanto, la constante adoración correcta. Todos sabemos lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Vienen en cautividad. Pero una de las razones por las cuales vienen en cautividad, y esto es sumamente interesante, tiene que ver por el pecado que ellos cometieron. Hay una profecía en el profeta Amós, en Amós capítulo 5, versículo 21, que dice lo siguiente. Ahora, tienes que entender el contexto de todo lo que estamos hablando para ver por qué se menciona esto. Una de las grandes fracturas que tenemos en la Iglesia de Cristo es la falta de preparación en el contexto de los versos bíblicos. Tenemos muchos hermanos que saben el texto bíblico, pero que no entienden el contexto. Por lo tanto, no pueden explicar los porqués. Aquí en Amós, capítulo 5, versículo 21, el profeta Amós está profetizando en cuanto a esto, pero ¿cuál es el contexto? El contexto es esto: los habitantes del reino de Israel, de los cuales hablaba hace unos momentos, ¿verdad?, estaban totalmente ausentes a la adoración de Dios porque no tenían en posesión el templo ni los levitas que les enseñaron la ley de Moisés. Ellos se habían hecho sus propios altares, sus propios sacerdotes y habían incorporado la adoración a los dioses cananeos, como el dios Moloch y el dios Kuyun. Y en este sentido, esta es la razón por la cual Amós profetiza ello, porque en todas estas fiestas y asambleas que hacía el reino del norte, el reino de Israel, dice el profeta Amós: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Después de esto mismo, el profeta indica, por mensaje de Dios, que aunque se le ofreciera holocaustos y ofrendas, a pesar de que fuesen engordados tal, y como lo decía la ley de Moisés, Dios no lo recibiría. ¿Por qué? Y dice, quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. En la tierra prometida, en la tierra de Canaán, todos, la mayoría de los dioses y de los dioses ajenos o de los pueblos que vivían ahí, tenían una relación intrínseca entre la música instrumental y sus dioses. Esto no era solamente para alabarles, era para adorarles. Y este sentimiento creció y fue adoptado por los israelitas. Fue parte de ello por lo cual vino la tragedia sobre Israel y vino
lo que se conoce como la cautividad. Ahí mismo en el libro de Amós, capítulo 6, versículo 5, se muestra la reprensión y el anuncio profético donde se dice que David era quien había invitado un sinfín de instrumentos musicales, así que la cautividad arribó a ello solo 4 décadas después. Transcurrieron más de 50 años para que lo mismo le ocurriera a Judá. Los dos pueblos son tomados, son llevados en cautividad por Asiria y por Babilonia y son desplazados y el templo es totalmente, totalmente destruido. Y cuando el templo es totalmente destruido, ocurre algo muy importante. Una vez más, la cautividad del pueblo de Israel y luego la cautividad del pueblo de Judá o del reino de Judá, y viene lo que se conocen como los 70 años. Y aquí nace algo que es importantísimo para la alabanza. Nace lo que se viene a conocer como la gran sinagoga, la gran sinagoga. Es interesante porque muchos maestros de Biblia nunca han escuchado de este concepto y por eso no entienden el principio de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, en su formación, en su desarrollo de alabanza, en su desarrollo de orden de culto, todo fue establecido por lo que se conoce como la gran sinagoga, ahí aproximadamente en el siglo V antes de Jesucristo, donde nace la gran sinagoga. Ahora, ¿quién es la gran sinagoga y qué es la gran sinagoga? La gran sinagoga son aquellos hombres que mientras están en cautividad, mientras están fuera de Jerusalén, deciden colocar un orden a lo que vendría a ser la adoración y la alabanza del pueblo de Dios hacia Jehová, a pesar que estaban muy, muy lejos de Jerusalén. Ellos son quienes deciden cómo se va a colocar, qué se va a incorporar como parte del canon del Antiguo Testamento y cuáles serán los salmos que se van a preservar. Y no solamente ello, sino que añaden también a recopilar todos y cada uno de los salmos. Uno de mis salmos favoritos se encuentra en el Salmo 137. Y el Salmo 137 habla de la historia del pueblo de Israel fuera de Jerusalén y muestra cómo es que la sinagoga se empezó a formar fuera del pueblo de Israel. ¿Cuándo se forma la sinagoga? La sinagoga se le llama en hebreo, ¿ok? Bet Knesset. Bet Knesset. Bet Knesset es un término hebreo, lo cual significa la casa de asamblea, la casa de oración o la casa de estudio. Es a lo que se le llama Beit HaKnesset. Esto se puede ver en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, y se puede ver en otros lugares. Cuando el pueblo de Israel está en cautividad, los judíos se preocupan por sus hijos, cómo van a aprender la ley de Moisés, y lo que hacen es que les empiezan a enseñar la ley oral. Y una de las cosas que utilizan para enseñarles quién es Dios son los salmos. Los salmos. La ley oral es lo que se viene a conocer como el Mishnah. La ley escrita es la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como los conocemos. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Pero para los judíos, para los hebreos, se conocen como la Torá, como el Sefer, o sea, el libro de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Damidbar. Y en este sentido, estos 5 libros es lo que ellos entienden como la idea del Pentateuco, pero cómo la enseñan en forma oral. Y se empiezan a reunir en lugares, empiezan a reunirse bajo los sauces de los ríos de aquel lugar de Babilonia. Y se reúnen ellos y empiezan a cantar los salmos que había escrito David cuando éste estaba siendo perseguido por Saúl. Y empiezan a escribir nuevos salmos, como el Salmo 137. Dice así, 1, junto a los ríos de Babilonia, dice ahí,
junto a los ríos de Babilonia, dice ahí, dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos o colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto, mi alegría. Ellos empezaron lo que se conoce como la sinagoga, lugares de reunión, y los de Babilonia se burlaban de los judíos. Los de Babilonia les pedían, cántanos, cántenos, cántenos los cánticos que cantaban en Sion, o sea, los salmos. Vamos, el Salmo 137 se escribe en cautividad y viene a ser parte de la recopilación del libro de los Salmos. Y aquí inicia el nacimiento de la sinagoga. Ahora, la palabra sinagoga es una palabra griega que nace en la traducción de parte de la Septuaginta. La palabra sinagoga son realmente dos palabras griegas. La primera, que es la preposición sin, y la segunda, que es el verbo aqueiro, ¿verdad? Sinakeiro, sinakokei. Sinakokei es del griego, lo cual significa literalmente juntarse otra vez, estar reunidos otra vez. Es lo que significa la palabra sinagoga. Es lo que es Knesset o Beit Knesset. Durante el tiempo de la cautividad se establece la idea de la sinagoga. Pero quien establece los principios de la sinagoga es lo que se va a conocer como la gran sinagoga. O sea que había varias sinagogas en todos los lugares, crecieron en Babilonia, se hicieron en Asiria y se empezaron a expandir por todos lados mientras el templo estaba ausente o estaba destruido. Pero había alguien que colocaba los reglamentos a seguir, que indicaba cómo se debería llevar a cabo. A esto se le va a llamar la gran asamblea, o lo que se conoce en hebreo como el Anshei Knesset HaGedolah, ¿ok? Lo cual indica la reunión de 120 escribas, que son los que indican cómo se van a llevar a cabo las cosas. Entre ellos los encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 2 al 29. 10, 2 al 29. Aunque solamente se mencionan 85, en realidad son realmente 120. Y ellos establecen muchos de los principios para la iglesia primitiva. Por ejemplo, ellos establecen lo que se llega a conocer como el canon del Antiguo Testamento. Como el canon del Antiguo Testamento. ¿Sabías tú que nosotros no tenemos en nuestra Biblia el libro de Macabeos? ¿Y sabes por qué no lo tenemos? Porque el libro fue escrito en griego. Ninguna palabra estaba escrita en hebreo. Y aquellos dijeron, no, cualquier cosa que está escrito en griego está corrompido. Tiene que ser todo lo que se escribió en el hebreo antiguo, porque hay varios tipos de hebreo. Hebreo antiguo, bíblico, y hebreo moderno, y el arameo, que es una fusión del medo persa con el hebreo, que era lo que hablaba Jesús y los discípulos fuera de la sinagoga. Fue la gran sinagoga la que establece estos principios. Pero durante el desarrollo, durante el regreso de la cautividad a construir el muro por Nehemías y el templo por Zorobabel y Esdras, cuando se vuelve a edificar el templo, sucede algo increíble. Deciden ya no eliminar las sinagogas de todos los lugares donde estaban los judíos. Y empezó a haber una fusión increíble, un nuevo pensamiento por parte de los judíos. Que la adoración podía ser llevada en Jerusalén, pero que ellos, en las tres oraciones del día, en la oración de Abraham, en la oración de Isaac y en la oración de Jacob, podían acompañar desde las sinagogas en dirección hacia Jerusalén con alabanzas, con oraciones, con el cántico de salmos. Por eso encuentras que el rey Daniel
tres veces al día oraba hacia Jerusalén. De esto tengo mucho que decir y poco tiempo de explicar a causa del tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Se colocan varios principios. La sinagoga establece los libros del canon, la ley oral, la triple clasificación de la ley oral. Establecen las fiestas como la del Purim y los estatutos y la institución del Shemoneh y Ashre. La mayoría de las oraciones que utilizaron los judíos por 500 años y que utilizó Jesús cuando estaba con sus discípulos y que se utilizaba en las sinagogas, fueron formadas y establecidas por la gran sinagoga, por Halaá Knesset. Fueron quienes dijeron, así quiero que se hagan las oraciones, así es como se va a hacer, y esto es lo que se va a decidir. Cuando se levanta uno en la sinagoga, va primero a abrir una parte de la ley de Moisés y después puede hacer referencia a los profetas. Cualquiera que rompía ese orden estaba expuesto a muerto. Por eso cuando Jesús se levanta en la sinagoga de Nazaret, el lugar donde había crecido, donde inicia la inauguración de su ministerio, uno de los problemas que tenían los judíos es que está empezando por el profeta Isaías en vez de empezar con la ley de Moisés. Es uno de los problemas que tuvieron con él. Es el orden en el que estaban las sinagogas, donde a través de este tiempo y específicamente de los últimos 3 siglos se empieza a ver algo increíble antes de ello. Lo que se empieza a ver es que se reparte. Los levitas se enfocaron totalmente en la adoración y nació un nuevo grupo en el siglo II antes de Cristo, a la Farisheim. Farisheim es lo que conocemos como los fariseos, los puros. Y los fariseos vinieron a tomar lugar y a ordenar los servicios en las sinagogas a través de los últimos 3 siglos antes de Cristo. Ya cuando nace el grupo en el segundo siglo, está bien formado. Los levitas, los saduceos tienen control del templo y de lo que haces en el templo. Los fariseos tienen control de las sinagogas y de la manera en que las cosas se van a hacer en las sinagogas. Y específicamente estamos hablando de lo que era el canto, la alabanza. Se colocan varios principios importantes. Por ejemplo, en las sinagogas se prohibió el uso completo de los instrumentos musicales. 5 siglos antes de Jesucristo, 5 siglos antes de Jesucristo, la gran sinagoga dijo, no va a haber instrumentos musicales en las sinagogas. Solamente se pueden recitar los salmos y estos con la ausencia total de instrumentos musicales. Se colocaron lo que ellos le llamaron la cantilación separada en 2 secciones, el Nushak y el Nigunim. Y el Nushak y el Nigunim son 2 cosas importantes para ellos. La primera tiene que ver con lo que se viene a conocer como el fruto de labios, el sacrificio del corazón. El Nushak se refiere al sistema de melodías y cantos en relación con el orden que habían establecido ellos y empezaron a ver lo que se conocía como muchísimos cantos que solamente incluían secciones del Antiguo Testamento. Así que eso era lo que era la cantilación de este tipo. Pero también empezaron a existir lo que se oía como el nigunim. Esto es el repetir específicamente el orden en que estos salmos se iban a llevar a cabo. Si tú estuvieras en una sinagoga en Jerusalén cuando Jesucristo estaba vivo, había un orden en cómo se llevaban las cosas. Si se celebraba la Pascua, había un orden. Había los salmos que se van a cantar en la Pascua. Si tú vas a subir al templo a adorar, hay un orden y se cantan los salmos de ascensión. O sea que había un orden específico para todo aquello que se iba a hacer en la sinagoga. La elección de los salmos ya había sido predeterminada
por lo que se conoce como la gran sinagoga, de tal manera que durante el tiempo del segundo, tercero y primer siglo antes de Jesucristo, se establece alguien que va a enseñar y a ellos se le va a llamar el maestro, el rabí, la mayoría eran fariseos, ¿ok? Y va a haber alguien que se va a dedicar a la dirección del canto, lo que se le llama el cantor, en hebreo Hassan. Hassan es quien va a dirigir el canto. Y Hassan no era cualquiera, ¿eh? Tenía que tener la virtud del canto, el talento para dirigir el canto y el talento para enseñar el canto, porque el canto no solamente era para estimularse unos a otros, tenía un propósito didáctico de que aprendieran. Y el concepto del Hassan se encuentra en la ley oral y en la interpretación de la ley oral establecida desde el cuarto siglo antes de Jesucristo. Cuando inicia la iglesia de Cristo, cuando vemos en el libro de los Hechos y cuando vemos toda esta fusión en el tiempo de la iglesia, hay algo increíble que ya está pasando. La sinagoga ya tiene un orden. Si tú ves un servicio en la sinagoga en el tiempo de Jesús, hay un orden. Se comienza haciendo la recitación de Deuteronomio 6:4, que es lo que le llaman ellos el Shema. Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Empiezan todos recitando ahí. Se empieza con una oración y luego se empieza con un cántico que hace Hassan. Entonces hay un orden en el que se lleva a cabo. Y la parte más sublime era la enseñanza de la Torá, del Pentateuco, y luego la aplicación de los profetas y la esperanza del Mesías a venir. Era un orden en que hacía. Cuando el apóstol Pablo predicaba, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de salvación para todo aquel que cree. Fíjate cómo dice, al judío primeramente. ¿Qué hacía Pablo? Cuando Pablo llegó a Lisa, al Derbe, donde quiera que él iba, primero iba a los judíos, a las sinagogas. Y había sinagogas que se convertían en su totalidad. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Ahora ellas creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. Porque con el corazón se tenía que creer para justicia, pero con la boca se confesaba para salvación. Es más, el nombre Jesús, Yeshua, significa Dios es nuestra salvación. ¿Y qué es lo que pasó? La iglesia primitiva solamente cantaba salmos. La iglesia cristiana se encontraba solamente en esa esencia de cantar salmos. Había directores, era parte de lo que hacían, era parte de lo que hacía mucho, mucho antes. Por eso cuando la iglesia comienza, en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 4, 24, tú no te das cuenta de esto porque no te enseñan lo que viene antes de. Pero lo que hace Hechos 4, 24, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar. Cuando ellos hacen eso, lo que están haciendo realmente es un nigunim, que era lo que hacía una sinagoga. Es más, cuando el apóstol Pedro se levanta el día del Pentecostés en el patio, ¿verdad?, de los varones, en lo que sería la puerta del Nicanor en el templo, cuando se levanta a predicar, ¿sabes qué utiliza Pedro? Utiliza porciones de los salmos para su predicación. Es lo que tuve Hechos 2 y utiliza porciones, secciones. ¿Para qué los judíos habían aprendido por 1000 años estos salmos? Para que en el momento en que Cristo fuese predicado, se sabían todas las estrofas y podían relacionar la profecía de los salmos con lo que estaba ocurriendo con ellos. Cuando tú ves la iglesia primitiva, lo que te vas a dar cuenta es una fusión total de lo que sería para ellos el tiempo en que vendría el Mesías, pero un simple servicio de una sinagoga. Y la iglesia primitiva realmente es eso. Y no solo eso, cuando la iglesia primitiva rompe esta barrera colocada por Pedro en Jope, en la casa de Simón, el curtidor, y tiene esta visión, y va y bautiza a
Cornelio, que es el primer miembro totalmente gentil para la iglesia primitiva, entra alguien a la iglesia, alguien que no estaba familiarizado en su totalidad con la alabanza de las sinagogas, alguien que nunca podía entrar a las sinagogas porque no estaba circuncidado o porque la sinagoga no se lo permitía. Cuando Pablo empieza a predicar desde Antioquía en su primer viaje misionero y empiezan a surgir estas iglesias de Cristo, las cuales son gentiles, nace un nuevo concepto. Nace algo muy interesante. Por primera vez la iglesia de Cristo gentil empieza a ser mayoría y la iglesia de Cristo judía o judíos, miembros judíos, empieza a ser minoría. Y con eso los servicios pasaron de ser cantados solamente los salmos y la alabanza vino a ser mucho más con cánticos espirituales y con himnos. ¿Sabías tú que muchas de las alabanzas y de los salmos que cantamos nosotros tienen 3,000 años de antigüedad? ¿Sabías tú eso? Aún los cantamos en los servicios, pero la mayoría ya son himnos escritos por hermanos o hermanas con el propósito de alabar a Dios. Poesía, poesía gentil, escrita por nosotros. Pero antes de eso, eran puros salmos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos escritos por David para una fiesta ceremonial, para la ascensión hacia el templo, para llegar a la presencia de Dios. Que cuando todos los judíos bajaban hacia los valles, al valle de Josafat, de Hipermenón y de Hainom, que cuando llegaban a estos valles, veían hacia arriba el templo, veían el monte y cantaban. Alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a Jehová. Pero con la llegada de los gentiles, se empieza a diluir los salmos y empiezan a nacer nuevos himnos, nuevos cánticos espirituales, porciones de las cartas de Pablo y de Pedro, de las enseñanzas de Jesús. Y eso trae como nuevo el cantar, seguir cantando con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más interesante? Lo que pasa es que eso mañana lo vamos a ver. Sí, porque ya se me acabó el tiempo. Y yo me sujeto al tiempo, porque así me lo dio. Ahora, esta es la historia de la alabanza y mañana miraremos muchas de las alabanzas en la iglesia primitiva que se cantaron y miraremos un poco del desarrollo de estas alabanzas hasta el día de hoy. Los amamos mucho. Dios les guarde y los bendiga desde Chicago, donde tienen su casa, de parte de la iglesia en la cual yo sirvo. Paz y amor. Shalom, shalom. Santo.